Sí, bon dia. Bon dia. ¿Qué tal? Anem a començar. No sé si Sergio puguem fer una crida a les sedes, a les altres sedes. Sí. Anem a ficar-nos en marxa enguany també en esta sèrie de tres conferències i esperem que la tecnologia ens acompanye. Enguany, com fèrem l'any passat, la sessió que estem fent així a la Facultat de Teologia es pot seguir des de Gandia, des de Llíria, i si se'n recordeu, l'any passat ens donava molts problemes a Agullent perquè no teníem una bona connexió d'internet. Enguany estaran en Ontinyent, on sí que tenen una connexió de fibra, i esperem que la connexió entre els quatre llocs funcioni bé. Jo crec que estem ja tots preparats. Sí? Pues, li deixo la paraula a don Javier, que ens acollís i ens fa la presentació inicial. Gràcies. Pues bon dia a tots. Benvinguda, Teresa, a la pàtria valenciana. Gràcies per la teva presència i pel treball que ens oferiràs. Estem en un temps de caminar junts i en este tiempo de camino juntos lo realizamos juntos. Recibiendo multitud de información, de experiencias, también dialogando entre nosotros, buscando aquellos caminos que nos puedan realmente impulsar a esa tan deseada renovación pastoral que decimos, pero que necesariamente pasa por la práctica, por la acción. Se podría decir, en el principio era la acción. La Biblia no empieza así, dice que en el principio era la palabra. Pero nosotros, en nuestra historia, la acción es decisiva, porque en la acción es donde la palabra adquiere su cuerpo, su fuerza y donde se realiza aquello que es. Por eso es muy importante en nuestro trabajo dotarnos de aquellas ideas, aquellas orientaciones, empezando por las que nos ofrece el mismo Santo Padre de tantas maneras, por lo que ofrecen la Conferencia Episcopal, nuestro arzobispo, todos los que vienen aquí, los ponentes distintos. Pero hay una cuestión decisiva en todo esto, sin la cual es imposible ir adelante, y es que hay que actuar, hay que ponerse en marcha, hay que arriesgar. Naturalmente, claro, dice la gente, hombre, no hay que arriesgar a ver si a lo mejor tanto que a lo mejor igual estropeamos las cosas. Es verdad, hay que ser prudentes, por eso en la acción la virtud que la rige es la virtud de la prudencia, que es la que calcula, valora, en función del bien que quieres conseguir, los medios que tienes que poner en marcha. Pero hay que ponerlo. Yo pues os invito en esta nueva fase, en esta nueva etapa de este proceso de reencuentro sacerdotal, pues a que nos pongamos en camino. Daros cuenta que durante todos llevamos muchos años, muchos, desde el mismo Concilio Vaticano II, con distintas experiencias, iniciativas, se han dado muchas y hemos pasado por distintos ciclos, ciclos de mayor entusiasmo, de mayor capacidad de innovar, ciclos donde hemos recogido un poco velas, centrándonos en cosas más esenciales, a veces buscando y pensando que recuperando cosas del pasado es donde estaríamos más seguros y acertados, pero lo que no podemos olvidar nunca es que el mundo ha cambiado. Nuestro mundo de hace 40 años no es el que es ahora. Por eso el Papa no habla de un cambio social, habla de un cambio epocal. Y nosotros estamos en medio de ese cambio, en ese recodo de la historia en el que todavía estamos dejando, tenemos detrás, pero todavía no vemos lo que hay por delante. Y en ese tiempo, naturalmente, tenemos amenazas clarísimas. La más fuerte, el pesimismo. El más fuerte, el relativismo, todo da igual.
El más fuerte, pues el decir, mira, hagamos lo que sea y los que vengan detrás ya dirán. Pero sin embargo, para nuestra vida y para nuestra vida, consagración como sacerdotes y como pastores de la Iglesia, lo más importante no es eso, sino lo más importante es liderar este cambio. En la ordenación del obispo, a mí me llama mucho la atención esto, la oración de consagración dice, dale Señor el espíritu de gobierno. Y eso se puede decir del obispo y se puede decir del párroco exactamente igual. Porque en último término son realidades que se interaccionan mutuamente. El espíritu de gobierno, y gobierno significa liderar, significa promover. Y un liderar en el que nosotros queremos que superar, ya lo decimos tantas veces, la autorreferencialidad, ponernos en el centro, no, la de mover para servir. Tenemos un poder sacramental, lo tenemos, pero es para el bien del pueblo. No es para nosotros, para que vengan a nosotros, sino para buscar a los otros, para ofrecerlo a los otros. Pues bien, yo creo que todo esto son elementos fundamentales y que no tenemos que tener miedo en afrontarlos y saber que el camino es largo, que es una carrera de fondo. Pero una cosa es cierta, como todas las cosas en la vida, nada de lo que hagamos, que sea en la verdad, que sea bello, que sea bueno, que sea verdadero, está perdido. Nuestra fe nos dice que nuestro Dios ya habita en nuestra tierra, su reino ya ha llegado, todavía no se ha manifestado en toda su plenitud, pero ya está creciendo. Y por tanto, ese trabajo que a veces nos puede parecer difícil o a veces que estamos perdiendo el tiempo, no es verdad. La fe nos hace ver que Dios actúa en la historia, está actuando por su Espíritu. Y por eso daros cuenta esta insistencia tan fuerte del Papa, el discernimiento. Y el discernimiento parte del hecho de que Dios actúa. El problema es discernir, descubrir por dónde nos guía, qué pide de nosotros. Pero Él está en la... ya está. Y está y lo podemos reconocer todos nosotros en nuestro trabajo. Bastaría con que a la hora de hacer el examen no digamos simplemente las cosas que nos faltan, las cosas que han ido mal, no, sino dar gracias por todo aquello que hacemos bien, que hacemos y mucho, mucho más de lo que nos parece a nosotros a primera vista, mucho más. Y el mucho más, entre ese mucho más, está el que estemos aquí. Si no estuviéramos aquí, si no estuviéramos al frente de la misión, entonces sí que de verdad todo estaría perdido. Yo lo suelo repetir mucho a los catequistas. El primer mandamiento, el primer precepto de la catequesis es que hay catequesis porque hay catequistas. Si no hubiera catequistas, no es posible la catequesis, porque no es una cuestión de un libro, es una cuestión de un testimonio, de alguien que comunica algo que ha encontrado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Así que os animo, una vez más, a ponernos en camino y a escuchar con atención esta propuesta que seguro nos va a invitar a eso, a movernos un poco, a ponernos, a atrevernos, a cuando uno vuelve a casa no diga simplemente muy bien, pero como siempre, no. Ver qué puedo, qué paso, algo podrás hacer, seguro, y seguro que allá muchas de las cosas que a lo mejor se nos dirán, pues te sentirás confirmado diciendo, efectivamente, yo estoy ahí, pues bendito sea Dios, porque la educación, no, la formación no simplemente es ofrecer novedades, también tiene la función de confirmar aquel camino que estamos haciendo. Muchas gracias, Teresa, y esperemos que te escucharemos. Sí. Pero me toca interrumpir, pero voy a ser breve, porque como es la primera ponencia que vamos a acudir, tomar conciencia, la comisión ha tomado conciencia del momento en que estamos y nos han llegado, no es nada nuevo lo que estamos haciendo, de acuerdo, se intentó muy en serio en los itinerarios diocesanos de evangelización por una pastoral evangelizadora, desde las parroquias, pues estamos continuando ese intento.
que culminaron en una asamblea con las parroquias y un congreso sobre la parroquia y la evangelización. Esos contenidos están publicados. Lo que aportamos desde el curso pasado fueron nuevas concreciones en las ponencias que tuvimos el curso pasado a eso que también ya se hizo en aquel congreso. Hemos de ver coherencia y continuidad con lo que hacemos. Y a la insistencia en la evangelización de nuestro arzobispo, que lo está repitiendo continuamente la evangelización, ¿qué es lo que ha aportado o que está aportando el proceso de reencuentro? Ha aportado un caminar juntos, lo decía ahora don Javier, ha aportado un caminar juntos los sacerdotes desde los equipos arciprestales. En eso continuamos también en parte lo que ya iniciaba los itinerarios. Ahora ya somos todos nosotros los que decimos que no basta seguir haciendo lo que ya sabemos hacer y que la pastoral sacramental no consigue hacer discípulos misioneros que sean a su vez evangelizadores de otros por el testimonio y la palabra. Dos números de la revista Cresol han centrado sus reflexiones en la evangelización, la renovación de la diócesis y las parroquias. La misma última carta del rector del Disapte urgía a esta renovación misionera y comprometida de toda la Iglesia diocesana. Bien, es momento de subrayar lo que nos une. Las voces son, yo ya creo, ya unísonas, por no decir repetimos. Es momento de subrayar lo que nos une y lo que nos urge a todo el presbiterio diocesano, desde los obispos a los sacerdotes, y no insistir tanto en lo que nos separa, en lo que nos diferencia. El proceso, su lugar de unión, están siendo los arciprestados. A lo largo de las reflexiones en los arciprestados, el curso pasado y este, hemos tomado conciencia de que las dificultades para la transformación de las parroquias en parroquias evangelizadoras no se hallan solo fuera de nosotros, en los obispos o en los laicos, sino que las dificultades ahora vemos, claro, que también están en nosotros los sacerdotes. Por eso programamos este curso del reencuentro sacerdotal aún sobre la problemática sacerdotal, todavía. Por último, recordemos que siguen las reflexiones en el ámbito arciprestal. Ahora entraremos en la segunda reflexión. Normalmente, en la primera y en esta segunda y en la que venga tercera, apuntamos una primera pregunta que nos remite al marco teológico de la reflexión y una segunda pregunta que apunta más a lo que debemos examinar en nosotros para no ser obstáculos los sacerdotes a la evangelización. Animamos, por las respuestas que nos han llegado de la primera reflexión, animamos a no dejar la segunda pregunta de cada reflexión, que es la que nos puede tocar más de cerca. Y recordamos también que comienzan los tres seminarios de estudio en los que aún podemos solicitar participar. Recuerdo, era el seminario sobre la transmisión de la fe, anuncio de la fe y el discipulado misionero, que lo dirigirá el seminario Santiago Pons. El seminario sobre los ministerios en el pueblo de Dios, el reto de la pluriministerialidad en la misión evangelizadora, lo dirigiré yo. Y el seminario sobre la vivencia y celebración comunitaria de la fe, que lo dirigirá Mariano Ruiz. Nos hemos puesto, había que poner una fecha de comienzo, el 13 de febrero a las 7 de la tarde, hemos discutido sobre la hora adecuada. Los sacerdotes que estéis interesados en participar en estos seminarios de estudio, reservaros ese día, miércoles 13 de febrero a las 7 de la tarde. Laicos que nos pueden venir y sacerdotes, tendremos un lanzamiento de estos tres seminarios. Y ya no interrumpo más. El método está creado, el proceso de reencuentro sacerdotal está en camino y funciona, está al servicio de la diócesis, está al servicio de nosotros y del pueblo de Dios. Ahora ya. Recordar esto que acabamos de decir. Los interesados, por favor, es importante enviar un correo
como manifestando participar en alguno de los seminarios a esa dirección que tenéis en el díptico, encuentrosacerdotalarchivalencia.org. Sergio, si pones las diapositivas. Recuerdo este libro que tenemos todos y que nos está ayudando a releer y a repensar las propuestas que se han ido planteando. Se ha publicado también, si recordáis, comentábamos que estábamos preparando la publicación de la traducción de este libro, de Grandes Parroquias Católicas. Se ha publicado ya en la BAC, está a disposición de todos vosotros. Creo que es un material muy interesante para profundizar en estos caminos, porque nos habla de la experiencia de estas parroquias, en este caso del ámbito americano, sobre estos procesos de transformación. En la facultad ofrece un seminario de licenciatura, lo digo porque a veces nos cuesta leer los libros y esto es un aliciente para leerlo, precisamente sobre los capítulos de este libro. Si alguien está interesado, pues sería una buena ocasión de seguir ese seminario los lunes por la tarde, en que iremos leyendo todos los capítulos de este libro. Y nada más recordar una cosa, yo no sé si os acordáis de esta imagen, que eran los imanes. Cuando tenemos un imán que está un trozo de hierro que no está imantado, ese trozo de hierro no atrae nada. Pero si sometemos ese trozo de hierro a un campo magnético, los dipolos se orientan y entonces el trozo de hierro que antes no atraía, atrae. Esto es lo que estamos intentando hacer también con este proceso de reencuentro. Polarizar, es decir, orientar todos los esfuerzos para tener una atracción a nivel de Iglesia diocesana. Bueno, pues me queda presentar a la ponente de hoy. El año pasado tuvimos muchas ponencias y este año, atendiendo también a las sugerencias de algunos de muchos de vosotros, hemos reducido el número de conferencias para dar pie a la reflexión en arciprestazgo. Y las conferencias de este año tienen un marcado carácter pragmático, es decir, para ayudarnos a ponernos en marcha. En concreto, la de hoy sobre precisamente los nuevos modos de compartir responsabilidades los sacerdotes y agentes de pastoral. Hemos invitado a María Teresa Valero. Podría ser raro que viniera un laico y una mujer a hablarnos a los sacerdotes de compartir responsabilidades. Pero si tenemos en cuenta quién es Teresa y su labor, veremos que es bastante lógico. Teresa está casada, es madre de dos, tiene dos hijas de 26 y 22 años. Trabajaba en una empresa de Repsol, llevaba la gestión y contabilidad en la oficina central y, bueno, tiene un encuentro importante, me comentaba, en la primera década de los años 2000 y en el 2008 empieza a desarrollar una tarea de trabajadora apostólica en el Obispado de Solsona. Es una figura, el Obispado de Solsona ha tenido que tomar iniciativas más pronto que nosotros porque se ha visto urgido a ello. Es decir, me comentaba que son muy pocos sacerdotes y lo que nosotros estamos empezando a vislumbrar, ellos empezaron a vislumbrarlo hace 10 años por necesidad, por urgencia. Bien, trabajadora apostólica del Obispado de Solsona, ha llevado muchas tareas pastorales. Pero la principal es que desde hace 9 años es la delegada episcopal para la promoción de la nueva evangelización. Y está llevando toda esa tarea en la diócesis de Solsona. También es actualmente delegada episcopal para la aplicación del plan pastoral. No son dos cosas distintas, ¿eh? El plan pastoral está inmerso en esa nueva evangelización.
También el año pasado me comentaba que tuvo que asumir la responsabilidad pastoral de 8 parroquias. Evidentemente, las tareas sacramentales, buscaba sacerdotes, sobre todo sacerdotes mayores, me decía, para que celebraran la misa, los sacramentos, en fin, todas las tareas explícitamente sacerdotales. Forma parte también de la Junta Nacional de ALFA en España. En el 2015 me comentaba que va a impulsar el primer curso ALFA en una prisión de jóvenes en Granollers. Forma parte también de la Cátedra de Teología Pastoral Arquebisbe Pontigol como miembro asesor y dirige también el programa de liderazgo sacerdotal 3.0, que lleva un poquito esa tarea de ayudarnos a renovar y a compartir responsabilidades. En mayo de 2017 la invitamos aquí a Valencia a una sesión de un seminario que hicimos en la facultad sobre nueva evangelización para que nos compartiera las experiencias que estaban llevándose a cabo en el Obispado de Solsona. Es decir, ¿qué recorrido tienen este tipo de experiencias? Y la verdad es que su intervención fue muy clarificadora y nos animó también, entre otras cosas, a programar todas estas tareas que hemos realizado después. Pues agradecer a Teresa que haya aceptado nuestra invitación y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Teresa me dice que hablará aquí abajo y nosotros nos bajamos también. Gracias. ¿Sí? En sí, sí. Vale. ¿Y ahora això? Sí. El power. Vale, pues buenos días a todos y muchas gracias, señor obispo, por sus palabras. Algunas van mucho en línea de un poco de los problemas del directo. Van mucho en la línea. Sí, esperemos. Sí, ahora no se oye. No. A ver. ¿Sí? No. A ver si podéis arreglarlo. Mientras te dejo el otro, ¿vale? Sí, ahora sí. Bueno, esto siempre, al menos a mí siempre me pasa, no sé si os pasa a vosotros, pero siempre hay fallos técnicos, ¿no? Es un poco para ponernos a prueba. Pues muchas gracias, señor obispo, por sus palabras. Algunas que ha dicho están muy en línea de lo que voy a presentar esta mañana. Muchas gracias, don Santiago, por invitarme otra vez, por arriesgarse otra vez a que venga a Valencia. Y gracias a todos por venir esta mañana. La verdad es que cuando me presentan siempre me voy quedando como muy pequeña, ¿no? Porque todo lo que ha dicho don Santiago es verdad, todo este como currículum, ¿no? Pero siempre lo que me gusta resumirlo con una palabra que le puse al final, ¿no? Y que
en el fondo lo único que me siento es una mimada del Señor, ¿no? Porque desde hace pues 9 años pues estoy realizando un trabajo que para mí es como es mi misión, ¿no? Creo, lo veo como una misión para la Iglesia y para pues para el mundo, ¿no? Y es apasionante. Entonces, lo resumiría como soy una mimada solo del Señor. Bueno, vamos a empezar un poco situándonos. Como me gustaría que esta mañana, este momento, esta charla, no fuese solo que vosotros me escucháis, yo os doy una charla y me escucháis, sino que interactuáramos un poco, ¿no? Y empezamos un poco diferente, ¿no? Si miramos este árbol, hay unos personajes. ¿Cómo sentís? ¿Qué personaje sentís que sois en relación a esta llamada a la conversión pastoral, ¿no? A salir de nuestra zona de confort y salir a lo que nos llama la Iglesia, pues, a evangelizar. Me podéis responder, ¿eh? O no, como queráis. Si alguien quiere compartirlo, ¿cómo se sienten? El 7. El señor obispo dice el 7. ¿Por qué? Está trepando. Muy bien. ¿Alguien se siente el 14? Esperemos que no, ¿eh? Bueno, es un poco una manera pues, de empezar para que vosotros mismos evaluéis dónde estoy en este momento, dónde estoy delante de este reto que me pide pues, la Iglesia a salir de mi zona de confort. He tomado como base de esta charla el material que me pasó don Santiago del libro de Nuevos Evangelizadores para las Parroquias, es así, ¿no? Nueva Evangelización para las Parroquias, y me sorprendió mucho ya la primera frase, ¿no? Dice, he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Me quedé un poco con esta frase, ¿no? Porque en principio la sentí como muy apocalíptica. Pensé, uff, esto significa que, bueno, que todo se acaba, al menos es lo que me transmitió. Pero después me fui a las notas de pie de página, ¿no? De la Biblia, pues, y vi que no, que era al contrario. Que pues Jesús dice, vengo a prender fuego a la tierra, pero a través de mi Espíritu Santo, del Espíritu Santo, ¿no? Pero me sirve un poco para ilustrar como dos maneras de mirar el reto que tenemos delante. Lo podemos mirar desde una forma apocalíptica, todo está muy mal, todo se acaba, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer, a nadie le interesa el mensaje cristiano. Es un poco la postura de algunos de nosotros. O la podemos ver no como una esperanza, ¿no? Como un reto. No, estamos delante de un nuevo momento, de un momento donde Dios quiere actuar en nuestra Iglesia, en nuestro mundo. Dios quiere enviar otra vez, envía su Espíritu Santo para que la Iglesia esté renovada. Me quedo con este momento. Vengo a prender fuego a la tierra, pero vengo a prenderlo para que salgamos todos a anunciar el Evangelio. Aprendiendo. También dice, la Iglesia existe para evangelizar y si no transforma el mundo, ¿para qué existe y para qué somos cristianos y sacerdotes? Es cierto, estamos hablando de crisis, podríamos estar muchas sesiones hablando de diferentes crisis, ¿no? Que si la crisis de los jóvenes, no tenemos jóvenes, la crisis de los matrimonios, muchísimas crisis, pero en el fondo, creo que todos ya esto ya lo sabéis, pero es para crear un poco de contexto, estamos hablando solo de una crisis que es muy profunda y que es una crisis de identidad, porque hemos perdido el sentido más profundo de lo que somos como Iglesia, hemos perdido nuestra identidad y esto es grave. Se dice que no se trata tanto de que la Iglesia de Cristo tenga una misión,
sino de que la misión de Jesús tiene una iglesia. Entonces, si Jesús tiene la iglesia para cumplir su misión y no la estamos cumpliendo, hemos perdido nuestra identidad de para qué somos, para qué sirve la iglesia. La recordamos y vemos que la identidad de la iglesia es misionera, solo es crear contexto, sé que todo esto lo tenéis muy conocido, ¿no? Y está en las palabras del gran envío, que se llama, ¿no? Son las palabras que nos dio Jesús antes de subir al cielo y que, como todos sabéis, es id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Aquí está radica la verdadera identidad de nuestra iglesia misionera, que no es otra que la de hacer discípulos misioneros. Y también el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos abre la puerta a que para que recuperemos esta identidad perdida, para que llevemos a cabo nuestra misión de hacer discípulos, tengamos una conversión pastoral de nuestras estructuras. Y él nos dice, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. O sea, nos está invitando a la reestructuración de nuestras estructuras para que todas sean misioneras, para que nuestra misión como iglesia pueda ser posible. Ante esto, ¿cómo empezamos? ¿No? Esto todos lo sabemos, hace años que lo vamos oyendo, pero ¿cómo vamos a empezar? También me remito al libro que tenéis todos, y porque me sirve mucho, es muy inspirador y creo que tenéis un gran material. Tenemos que tener como una triple mirada ante la misión que tenemos delante. La primera es una mirada a nuestro mundo. La Iglesia no somos personas aisladas, no somos como un gueto, ¿no?, sino que estamos inmersos en una sociedad. No estamos en una campana de cristal aislados, sino que nuestra función también es estar inmersos en la sociedad, ¿no?, ser germen para esta sociedad. Para esto tenemos que ser muy conscientes de qué entorno tenemos. En el libro tenéis diferentes aproximaciones a este entorno, pero yo os voy a hablar de otro. Otra segunda mirada es a nosotros mismos. La conversión pastoral empieza por la conversión personal. O sea, la conversión pastoral no puede ser posible sin una conversión personal, sin una conversión de nuestro liderazgo. Como decía también el señor obispo, si no salimos de nuestra autorreferencialidad. En tercer lugar, una mirada a nuestras parroquias, el lugar donde se lleva a cabo esta misión. Vamos a empezar por una mirada a nuestro mundo. Quizá muchos también lo conocéis, pero se está hablando ya desde hace un tiempo que el mundo ha entrado en un entorno que se llama VUCA. VUCA viene de un acrónimo inglés que significa que el mundo cada vez más es volátil, porque por la velocidad con que cambia nuestro entorno es completamente cambiante, lo que hoy sirve dentro de 2 días ya no sirve. Es incierto porque esta velocidad de cambio nos dificulta anticiparnos a nuevos acontecimientos y es complejo porque tiene una complejidad a la hora de tomar decisiones en este entorno tan volátil e incierto. Y es ambiguo, porque nos cuesta cada vez más de interpretar estas diferentes situaciones. Como he dicho, es un acrónimo inglés que viene de volátil, bueno, incierto, complejo y ambiguo. Nació en los años 90 en el contexto de las academias militares de Estados Unidos, y adquirió relevancia a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Yo creo que nunca antes nadie hubiese pensado que las Torres Gemelas pudiesen caer, pudiesen ser
un motivo de un atentado. Esto nos dijo todo es posible. O sea, si las Torres Gemelas de Nueva York han podido caer, todo es posible. De resultas de la crisis económica del 2007 y 2008, el concepto pasó ya a ser analizado desde sus repercusiones en el liderazgo organizativo. Como Iglesia, yo creo que también hemos de ser conscientes de este entorno, porque dicen los expertos que esto ya no va a cambiar, o sea, va a crecer, siempre va a ser así. Entonces, si queremos evangelizar y salimos a misionar, hemos de ser conscientes de quién tenemos delante y hemos de ser conscientes en qué entorno social nos estamos moviendo. No es cuestión de defendernos delante de esto. De entrada, puede parecer una amenaza, pero podemos vivirlo como una gran oportunidad. Nos dice un experto, Charles Handing, que es fundador de la London Business School, que debemos aprender a vivir con el caos y la incertidumbre, tratar de sentirnos cómodos con ella y no buscar certeza donde no la hay. En realidad, debemos ver el futuro como una serie de discontinuidades y debemos aprender a seguir el paso. O sea, no vivirlo como una oportunidad, aprender a vivir en este nuevo entorno. También lo identifican como una imagen de surf, ¿no? Yo no sé si vosotros sois surferos, quizá en Valencia algunos sacerdotes más jóvenes son surferos, no lo sé, no lo creo, pero es la imagen de... Es la imagen de aprender a vivir retos nuevos, también de la libertad de moverte en este nuevo entorno. Primero, en saberlo, conocerlo, después entenderlo y buscar otra forma de liderar. Sí que es verdad que con el actual sistema de liderazgo esto no es posible, por lo que la primera transformación debe ser en nosotros mismos. Así pues, estamos hablando de reinventarnos. Reinventarnos como Iglesia, reinventar la cultura, o sea, es cuestión de reinventar nuestra cultura de todo lo que hacemos, de que todo esté impregnado, después lo vamos a ver más adelante, pero que todo lo que hacemos esté impregnado por esta nueva cultura de hacer discípulos misioneros, reinventar nuestro liderazgo y reinventarnos a nosotros mismos. Y extraigo una frase de un documento que seguro que conocéis, que es la Sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, que está escrito por la Comisión Internacional de Teología. Es un documento para mí muy interesante, que supongo que conocéis, pero que os recomiendo, que en el número 104 dice: la fidelidad a la vocación ante un cambio de contexto cultural exige una necesaria renovación. La conversión pastoral y misionera consiste en una renovación de mentalidad, de actitudes, de prácticas y de estructuras para ser cada vez más fiel a su vocación. Así nos están diciendo que debemos reinventarnos. También extraigo un texto de un documento de vuestro libro, de don Juan José Garrido, que me gusta mucho porque dice: la Iglesia es hoy cada vez más una pequeña grey comparada con el mundo y su poder, pero es una pequeña grey que encierra en sí misma una sociedad naciente. Estamos delante de una cosa nueva, estamos delante de, como dice, una sociedad naciente, una Iglesia naciente otra vez. La segunda mirada es una mirada a nosotros mismos. No podemos liderar a nadie si antes no nos lideramos a nosotros mismos. Y para esto tenemos que conocernos. Debemos reinventarnos también como líderes. Para reinventarnos tenemos que tener también como muy en mente vuestra triple dimensión de la identidad del sacerdocio ministerial. Este sacerdocio está llevado en vasijas de barro, como dije, 2 Corintios 4:7. ¿Por qué? Porque la primera dimensión es sois hijos de Dios, imagen de Dios.
pero hechos de barro, adámico, hechos yo también, ¿no? De barro adámico. O sea, imagen de Dios en cuanto a conciencia, en cuanto a la libertad y a la capacidad de amar, pero con una fractura interior por el pecado original, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? Le decía Jesús después de pecar. ¿Dónde estás? Estaba escondido. Había huido con miedo, desde la protección y desde, vamos a ver, después desde el control. O sea, esta imagen de Dios tiene una fractura, es el barro adámico, las tierras adámicas. La segunda dimensión, que es a través del bautismo, pues nacemos hijos de Dios. Hay un cambio ontológico por el agua bautismal, un cambio en nuestro ser, ¿no? Pasamos de ser imagen de Dios a ser hijos de Dios. Y en esto recibimos un don y tarea, que es la llamada a la santidad. La tercera dimensión es la de vuestra ordenación sacerdotal. Otro cambio ontológico por la imposición de las manos in persona Christi. O sea, nacéis a un ipse Christus. Y la tarea sigue siendo la misma, una llamada a la santidad. Entonces, esta triple dimensión se va construyendo sobre la base, pero se va construyendo una sobre otra, ¿no? Esto lo conocéis bien, ¿eh? Solo recordarlo. Pero solo es para mostrar que en el fondo está la vasija de barro. Somos imagen de Dios y somos un barro hecho de tierras adámicas. Estáis llamados a liderar desde la figura del liderazgo de Jesús, ¿no? Jesús, camino, verdad y vida. To lead, líder. El liderazgo de Jesús, leadership, indica la tarea de conducir al Padre a toda la humanidad. La participación ontológica del presbítero en Cristo, cabeza y pastor, le configuran a Jesús. Y de aquí nacerían las tres funciones sacerdotales, ¿no? Camino, el regir, guía, la verdad, el enseñar, la vida, el santificar, que sería, como sabéis bien, los triamúnera. Pero nos vamos a centrar en el munus regindi, la hermana pobre, diría, del triamúnera. Porque si os hiciese una pregunta, de estas bolas, ¿cuál creéis que es el munus regindi, el munus santificanti y el munus docenti? La pequeñita regendi, la mayor, enseñar, sí, santificar. Muy bien. Hemos hecho un estudio desde el seminario de Barcelona de los créditos que están estudiando los seminaristas, al menos allí, no sé si aquí también, pero el 90% de los créditos son relacionados en el enseñar, en preparar para enseñar a los futuros sacerdotes, el 20-25% en santificar. Y solo no llega al 10%, aparece solo un poquito, un 5% en regir. Pero resulta que el cambio que nos está pidiendo la Iglesia se centra mucho en el regir, sin desestimar el enseñar y el santificar. Pero estáis llamados a liderar una parroquia, un nuevo cambio, ¿no? Estáis liderados a regir de otra forma. Entonces, aquí tenemos un déficit. Hay un trabajo en un cambio de paradigma, sobre todo, de vuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque estáis muy bien preparados para enseñar, para santificar, pero quizá no tanto para regir y para regir desde otro momento, desde otro lugar, desde otro entorno. Como decía antes, un entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Pero, ¿cómo lideramos? Podemos liderar de dos formas. Saberlo, yo creo que es muy importante,
porque nos va a ayudar a esta segunda mirada de reinventarnos a nosotros mismos. Podemos liderar desde lo creativo, actúo desde lo que quiero crear, estoy jugando para ganar, después lo voy a explicar mejor, ¿no? O desde lo reactivo, actúo desde lo que quiero evitar, jugar para no perder. ¿De dónde proceden estos dos modelos? Son dos estructuras de la mente. La reactiva sería problema-reacción. O sea, estoy liderando desde, muchas veces desde un miedo, desde una amenaza, percibo una amenaza y esto me desarrolla un miedo y este miedo me desarrolla una reacción. Y a veces estamos liderando desde esta manera, sin darnos cuenta, ¿no? Pero desde una amenaza, estoy jugando para no perder. Liderar creativo sería, estoy liderando, tengo un propósito, una misión, una visión y la tengo clara. Y estoy liderando desde este propósito. Este propósito, esta misión me produce pasión y esta pasión me produce acción. Son dos maneras muy diferentes. Si lo vamos aterrizando, estas dos estructuras, la creativa pues sería relacionada más, mi liderazgo más creativo va a ser más efectivo, mi impacto en mi entorno va a ser mucho más efectivo. En la fase reactiva apunta a unas fases de desarrollo, como vemos, ¿no? O sea, no es lo mismo liderar desde un mapa mental o desde otro. Y tenemos que tener muy claros cuál es nuestro mapa, desde dónde estamos liderando. Esto solo es una primera aproximación. Entiendo que es un tema un poco más complejo, pero para que os hagáis un poco la idea. Hay un psicólogo americano, Robert Keegan, que desarrolló como un estudio de las diferentes fases de desarrollo humanas. Y él dice que son cuatro de liderazgo humano, ¿no? Una primera fase que sería relacionada como una fase muy infantil, pero seguro que cada uno de nosotros podemos reconocer personas de nuestro entorno que podrían estar, personas maduras que podrían estar en esta fase. Es una fase muy primera, muy egocéntrica, ¿no? Como el niño pequeño, yo soy mis necesidades. No veo las necesidades de los demás. Si estoy liderando desde esta fase, mi impacto pues va a ser un impacto egocéntrico. No voy a tener un impacto positivo, creativo. La segunda fase sería una fase aún reactiva, después lo vamos a ver un poco mejor. Yo soy mis apegos. Estaría mucho en estas tierras adámicas, ¿no? En una persona que no ha crecido mucho en sus virtudes o está una persona herida. Esto también lo tenéis desarrollado en el libro. Veo las necesidades de los demás, pero adopto un rol para responder a expectativas. Necesito mucho la validación externa de los demás en todo lo que hago. Tengo miedo y el miedo es mi motor. La tercera fase sería la creativa. Sale de dentro hacia afuera. Ya no dejo mis creencias. Creencias aquí se relaciona a heridas, después lo voy a también a explicar mejor, pero ya estoy liderando desde una fase mucho más creativa. Y la última sería ya la fase integral. He integrado mi imagen creativa y reactiva y lidero desde esta fase más integral. ¿Esto de qué habla? Habla de dónde ponemos nuestra identidad, dónde tenemos nuestra identidad puesta, ¿no? Si estamos en la fase egocéntrica, yo soy mis necesidades y voy a liderar y a actuar desde este fondo. Si estoy tengo puesta mi identidad en la fase reactiva, yo soy mis logros. O sea, yo soy persona en cuanto yo tengo logros. Esto parece que nadie estamos aquí, pero yo, por propia experiencia, os puedo explicar que yo el año pasado hice un trabajo de desarrollo y me hicieron esta instantánea, ¿no? ¿Cuál era mi tipo de liderazgo? Yo pensaba que estaba liderando realmente, y lo sentía así, desde el servicio y completamente entregada a Dios,
y que todo lo hacía con mucha generosidad. Pero realmente me di cuenta que una herida en mi juventud, que estaba dentro de mí, no la había identificado, me hacía liderar desde mis logros. O sea, yo estaba contenta y agradecía a Dios cuando todo lo que hacía era efectivo, pero cuando las cosas no iban bien o cuando mis proyectos no salían adelante, yo no era persona, yo no me estaba afectando a mi identidad. El conocerlo, el tener esta instantánea mía, me ha ayudado a salir de esta fase, curar mi herida y en estos momentos intentar hacer las cosas con mucho más libertad y desde una fase mucho más creativa. La fase creativa soy yo, realmente. Tengo valor por mí mismo, tengo valor porque soy hijo de Dios, tengo valor porque mi identidad está bien asentada en esta filialidad de Dios, ¿no? Sé quién soy y para qué estoy aquí. Y la fase integral es, pues acepto mi complejidad, sé quién soy y acepto mis luces y mis sombras. ¿De qué nos habla esta identidad? En cada etapa de desarrollo crecemos en nuestra forma de ver el mapa, de ver el mundo, depende de nuestro mapa del mundo, depende de la mirada que tengamos sobre este mapa. Vemos la realidad desde quién somos. Si queremos liderar como Jesús, ¿cuál es el mapa del mundo del Señor? Seguro que nos invita a desaprender y aprender de nuevo, a soltar lastres que a veces tenemos ahí anclados y aprender de nuevo, lo que decíamos antes, a reinventarnos, ¿no? Lo que nos decía también el señor obispo, sin acción no hay cambio. Vale, podemos saber quién somos, cómo lideramos, podemos saber que delante de nosotros tenemos un reto, la transformación de nuestras parroquias, la conversión pastoral, pero saberlo no es lo mismo que actuar, que dar un paso para cambiar. Y esto es, hay un cuento, no sé si lo sabéis, una analogía que dice que había tres ranas cerca de un pozo y tenían ganas de saltar al agua porque hacía mucho calor. Y solo una tomó la decisión de saltar. O sea, tener ganas no es lo mismo que saltar. Yo creo que nos están invitando a saltar. Es el momento de saltar. No solo por la urgencia de las estadísticas de cómo estamos como iglesia. Yo hice un curso este invierno, bueno, hace el primer trimestre en la Facultad de Teología de Barcelona, sobre nuevas técnicas de conversión pastoral, muchas que venían del entorno americano, pero el vicedecano de la facultad, Mosén Emili Marlés, en la primera clase nos dio una clase de estadísticas de cómo estaba la iglesia catalana. En Valencia estáis mejor, pero los números de cómo está la iglesia catalana nos mostraban que si no saltamos, en 10 años hemos desaparecido. O sea, es un sentido realmente de urgencia. Pero yo creo que tampoco hemos de saltar solo porque estamos desapareciendo, sino porque estamos llamados a recuperar nuestra identidad como iglesia y nuestra identidad como bautizados. Estamos llamados a salir y anunciar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Pero qué nos vamos a encontrar? Lo primero de todo, vale, hemos tomado la decisión de saltar. Hemos de ser conscientes que lo primero que nos vamos a encontrar es una gran resistencia a hacerlo. Creo que saberlo es bueno también, porque saber ayuda a gestionar. Podemos realizar dos tipos de cambios. Un cambio técnico, que es superficial. O sea, podemos mudarnos de vestido, cambiar nuestra chaqueta o nuestra camisa, adquirir nuevas técnicas, pero esto es superficial y en el fondo no lleva a una transformación profunda, que es lo que nos están pidiendo. No es posible cambiar haciendo lo mismo.
solo cambiar el nombre o la expresión o la forma. No, se nos está llamando a una renovación profunda de todo lo que estamos haciendo. El otro cambio es un cambio profundo, interno y complejo. Es un cambio de cultura, de comportamiento, de liderazgo, de conversión personal. Bajo este sistema inmunitario, lo que hay es miedo, en el fondo, si lo analizamos y somos realistas y somos sinceros. Lo que nos ha permitido sobrevivir, en el fondo, es miedo. El miedo a cambiar, el miedo a lo desconocido, el miedo a no ser nosotros mismos. Los sistemas de gestión de ansiedad que hemos desarrollado de forma automática y que nos protegen, en el fondo está todo esto. Hemos aprendido a desarrollar nuestros sistemas de gestión de ansiedad. ¿Y qué pasa cuando el sistema inmunitario es el problema? ¿Qué pasa cuando, cuando el problema al cambio es esta resistencia? Pues que nos protegemos frente a una amenaza percibida. Impide crecer, desarrollarnos. Si esto es un poco una primera instantánea de lo que se decía antes del liderazgo más reactivo o creativo. Es una técnica que utilizamos en este curso que os hablaba, que don Santiago ha dicho que estábamos dirigiendo en Barcelona, un curso de liderazgo sacerdotal. Y es un análisis profundo de realmente cómo eres como líder. La parte de abajo sería la parte reactiva. La parte de arriba de la circunferencia es la parte creativa. Hacer esta instantánea te permite ver realmente lo que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde están puestos tus logros? O sea, aquí estaría en esta área. Bueno. Esta área más de aquí sería relacionada al control. O sea, muchas veces estamos liderando desde el control. Lo tenemos que tener todo controlado, aunque a veces no nos damos cuenta, somos inconscientes, ¿eh? Pero realmente tomarnos una instantánea nos sirve mucho de ver qué hay en el control. Miedo, en el fondo. O sea, hay la exigencia, hay la ambición, la protección. Aquí, no, el perfeccionismo, perdón. En esta fase de abajo estaría la protección, los miedos. No me muestro tal como soy por miedo a que me hieran o porque detrás de mí hay una herida muy profunda. Y en la otra parte estaría la complacencia, lo que os decía antes, un poco de mí. Yo necesito siempre un feedback positivo de lo que hago porque, en el fondo, mi identidad está puesta en lo que hago, no en lo que soy. Y en la parte de arriba estaría toda la parte creativa, o sea, la integridad, la visión, las relaciones humanas, ¿no? Estamos llamados a crecer, ¿no? Y a pasar de una fase a la otra. También tomo de referencia, para centrar esto que estaba explicando, un documento también del libro de Evangelización para las Parroquias de don Félix del Valle, que me parece muy interesante, porque nos habla de las tres dimensiones de la vida personal y están muy relacionadas con los que estaba explicando de estas fases creativas y reactivas, ¿no? Nos dice, la primera dimensión es la determinada por querer alcanzar o ponerse en relación con los valores morales y religiosos. Tiene que ver con la vida espiritual y se mueve entre la virtud y el pecado. Me parece muy revelador porque muestra lo que os decía antes de los dos mapas que podemos tener, ¿no? Es muy diferente de qué hiere a un orgulloso o qué hiere a un egoísta, de qué hiere a un humilde o qué hiere a una persona llena de caridad. Serían dos mapas diferentes. Y también nos dice, el daño emotivo se convierte no en una herida efectiva y en consecuencia en una creencia. Depende de la actitud que tenga el sujeto, ¿no? De su modo de juzgarse de sí mismo, de su modo de valorar lo que le ocurre, de la intensidad de su virtud. Son las tierras adámicas, que os decía antes, pero ser conscientes de esto va a ser el primer paso para ayudarnos a hacer este cambio. La segunda dimensión, nos dice, se mueve entre el bien aparente y el bien real.
con la posibilidad de moverse de manera prevalentemente consciente, buscando uno con el pretexto aparente del otro. Sería un poco también lo que os decía antes, una herida nos puede provocar una creencia. Una creencia quiere decir que en algún momento de nuestra vida, por una situación determinada, nos hemos creído algo, ¿no? O, por ejemplo, nos hemos alguien, un padre como muy dominante, como muy exigente, nos puede haber causado una herida sin querer y nos puede haber llevado al control. O sea, yo ahora también necesito ser muy exigente, necesito ser muy controlador. Pero esto no resta eficacia a la hora de liderar de una forma creativa. Hay un gasto muy grande de energía en estar en el control o estar en la protección, estar en la complacencia, porque toda nuestra energía, todo nuestro ser está dando vueltas sobre esta reactividad, sobre esta herida. Y la tercera dimensión sería la de la salud, enfermedad psíquica, que no entro aquí porque yo creo que esto ya es tema de profesionales. Así pues, estamos llamados a primero tomar conciencia de cómo lideramos, dos estilos. Podemos liderar desde esta fase reactiva y gastar mucha energía en darnos vueltas encima de nosotros mismos, o podemos intentar hacer un trabajo y salir de aquí y liderar de una forma mucho más creativa. El camino no es tan importante. Puede ser lento, rápido, lo importante es el encuentro desde quién somos. Esta pregunta, realmente, ¿quién soy yo? ¿A quién realmente estoy sirviendo? ¿A mí mismo? ¿Al Señor? A veces no es tan evidente esta pregunta, si la reflexionamos y hacemos un verdadero examen de conciencia. ¿Y dónde estoy? Cojo de don José Vidal una frase que también me gusta mucho, ¿no? Dice, deberíamos aspirar a un mayor equilibrio personal que nos lleve a asumir bien nuestra compleja identidad sacerdotal. Compleja porque ha de contar con lo humano del sacerdote, nunca ha desaparecido, lo que os decía, la primera dimensión de la identidad sacerdotal, ¿no? Las tierras adámicas. El envío por parte de Jesucristo, sellado con el sacramento del orden, la tercera dimensión, el ipse Christus, y la misión evangelizadora al frente de comunidades de cristianos. Para mí este anunciado resume todo este tema que os he hablado, la segunda mirada de cómo nos reinventamos a nosotros mismos. La tercera mirada, una mirada a nuestras parroquias. También en el documento hay un anunciado que dice la situación cultural y religiosa actual es tan novedosa que muchos pensadores hablan, también el Papa Francisco, de que estamos asistiendo al alumbramiento de una nueva época, lo que os decía antes, una sociedad naciente. Estamos en otro momento. Y para despertaros un poco, os quería poner un vídeo. Thank you.
Os animate una mica. Vale. Con todo el tema del barro adámico os habéis quedado un poco tristes. Vale. Bueno, se ha saltado. La cuestión es, todo empieza por un sueño. Estamos invitados a soñar. El Papa Francisco nos lo dice en Evangelii Gaudium, siempre nos lo está repitiendo. Él dice, sueño con una opción misionera capaz de renovarlo todo. Y siempre aprovecha para decir, soñad en grande. Como habéis visto, los grandes soñadores de la historia son los que han ido transformando el mundo. Los soñadores bíblicos, pero también los, después había otros soñadores, ¿no? Gaudí soñó la Sagrada Familia, ¿no? Pero todo empieza por un sueño, una visión de que el futuro, la Iglesia renovada, las parroquias misioneras son posibles. Es lo que ha movido también a estas diferentes parroquias que muchos conocéis. Parroquia de la Natividad en Baltimore, que ha sido transformada, ¿no? Padre Michael White y Tom Corcoran, un laico que ha trabajado a su lado, que son los que han escrito reconstruyendo una parroquia. Y el mes que viene están en Barcelona, si aprovecho para anunciarlos. El día 20 y 21 de febrero están en la Facultad de Teología de Barcelona, si queréis. Es lo que ha movido a Padre James Malone, San Benedict, a renovar su parroquia, a escribir el libro Una divina renovación. Muchas veces cuando hablo así me dicen, vale, Teresa, pero esto es Estados Unidos, esto es Canadá, y es otra cultura, es otro lugar, esto no es posible aquí. Pues sí, es posible. Es posible, ha sido posible también en Francia, la iglesia de la parroquia de San Blondin, en Lyon. Hace un año estuvimos allí. Es una parroquia donde hace 11 años solo había 50 personas en la misa dominical. En estos momentos hay 1.400 personas. Entre la misa de la mañana y la misa de la tarde. Ha sido una apuesta del Cardenal de León por esta parroquia como una parroquia laboratorio de la conversión pastoral, sobre todo enfocada a los jóvenes. Es impresionante ver esta iglesia llena de, el domingo por la mañana, que es donde, cuando estuve yo, de jóvenes matrimonios con sus hijos pequeños, incluso tiene una guardería. Es impresionante. Esto ha sido posible. Es un sueño que tuvo el Cardenal de León para esta iglesia, ¿no? Pero también, vale, pues, pero vale, Teresa, pero esto es Francia, pero estamos en España. Pues vale, pues esto es Solsona, la parroquia de Solsona, 9.000 habitantes en una Cataluña profunda, súper conservadora y súper tradicional. Pues mi parroquia está siendo renovada gracias a la ilusión del párroco, a un equipo de laicos que están a su lado y al sueño que un día pues Dios le puso en su corazón. El sueño es posible y el sueño es posible en Valencia, si es posible en Solsona, más en Valencia. Yo cada domingo ahora cuando voy a misa de 12, sí, hemos imitado la iglesia de Lyon, o sea, tenemos la pantalla, tenemos luces de colores, tenemos un ministerio de música donde además es ecuménico porque la cantante es protestante y es curioso, cada domingo viene a cantar a misa de 12. Tenemos una guitarra eléctrica, pero bueno, pues cada vez la parroquia se está renovando de gente más joven y está ocurriendo esta nueva primavera poco a poco. ¿Cuál ha sido el detonante para que estas parroquias estén siendo renovadas? Pues el sueño que Dios ha puesto en el corazón del líder. Una visión de la tierra prometida.
un deseo en lo más profundo del corazón ministerial del párroco, acompañado por un equipo de laicos. Esto es lo que ha hecho que estas parroquias estén siendo transformadas. Es el mismo sueño que Dios tuvo para Francisco, ¿no? San Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que amenaza ruina? Pues yo creo que quizá hoy también Dios nos está diciendo a cada uno, ¿no? Somos otros Franciscos. Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que amenaza ruina? Muy bien, pero ¿por dónde empiezo a reconstruir? ¿Cómo se empieza esto? Pues reinventándonos. Hemos visto cómo nos reinventamos nuestro liderazgo, nosotros mismos. La tercera rueda es reinventar nuestra cultura. El proceso de cambiar la cultura. Dicen que antes de empezar a construir un edificio, debemos poner los cimientos, ¿no? Y estos cimientos deben ser firmes para que la casa esté construida sobre roca firme. El cimiento de toda organización humana es la cultura de esta organización. Si nuestra misión como iglesia es ir y hacer discípulos, el proceso de cambio de cultura estará impregnado íntegramente de la dinámica de hacer discípulos. Así, toda nuestra dinámica de nuestra parroquia debe ser transformada por esta cultura de hacer discípulos misioneros. Muy bien, pero ¿cómo se hacen los discípulos misioneros? Lo sabéis, ya lo sé, solo recordarlo. Pues es el ciclo evangelizador de la Iglesia. Evangelización como primer anuncio, el primer anuncio, por eso se llama el primero, el anuncio del querigma, el anuncio de que un día Jesucristo murió y resucitó por ti y dio el Espíritu Santo. He tenido la suerte como evangelizadora, gracias a esta misión que me ha confiado la Iglesia, he tenido la suerte de ver muchas vidas renovadas. El primer anuncio tiene tanto efecto ahora como hace 2000 años. Es el mismo, es el querigma. Y este querigma, anunciado junto con el testimonio de vida, como sabéis, transforma los corazones. Pero esto no es una utopía, esto es que es verdad. Lo he visto en Solsona, lo he visto en muchos sitios, lo he visto en la prisión de jóvenes. Gracias a Dios tuve la oportunidad, como decía don Santiago hace 4 años, me parece, de realizar un curso alfa en la prisión de jóvenes de Granollers. Jóvenes de 18 a 23 años, 30 jóvenes presos, que venían me parece que era el martes al mediodía, no era una cena, era una comida al mediodía, pero preparábamos las mesas, todo, entrábamos la comida a la prisión, y los presos venían, hacía mucha gracia, con sus mejores galas, bien peinados, bien vestidos, contentos. El día me tocó hacer la tercera charla de Alfa, que es ¿por qué murió Jesús? Y cuando algunos presos oyeron que un día Jesús murió por ti, por amor, se pusieron a llorar. Fue impresionante. Jóvenes tatuados, musculados, se pusieron a llorar. Su corazón se rompió. Y fue el primer paso a que su vida fuese renovada. Hay un vídeo que después, si tenemos tiempo, lo podemos poner, de un preso. Vinieron los de Alfa Londres a filmar. Un preso que se llama Leandro. Un joven preso venezolano que un día drogado en una discoteca, pues mató a otro. Este joven estaba viviendo sin esperanza, sin poderse perdonar, sobre todo a sí mismo. Este joven tuvo una experiencia de Dios y su vida fue transformada. El querigma tiene efecto y es el primer paso, es el primer anuncio, ¿no? Después del primer anuncio, como sabéis, viene el discipulado. Bueno, aquí tenemos a don Fernando, que es el director de las células parroquiales, lo puede explicar mejor que yo todo esto, ¿no? Pero el discipulado, ¿no? Estos pequeños oikos o casas donde las personas que han hecho experiencia de Dios
van creciendo en familia, donde van aprendiendo a orar, donde se van formando, donde van viviendo la vida fraterna, donde se disciernen sus dones y carismas y son enviados a la comunidad. El tercer paso es la misión, el ser apóstol. Después de discípulo viene el apóstol, que es el que es enviado. Jesús no envió a sus apóstoles antes del discipulado. Sus apóstoles tuvieron 3 años de discipulado y además intenso, porque vivían siempre con el Maestro. Cuando él vio que estaban a punto, pues dijo, es el momento de irme y ahora os envío, id y anunciad el Evangelio. Este es el ciclo de la Iglesia y de evangelizador de la Iglesia y por aquí pues empieza el cambio de cultura. Solo es como recordatorio. Tenemos un dibujante que, bueno, los técnicos en conversión pastoral, está extraído de Padre James Malone, pero también hay otros autores que lo definen así, lo definen como un proceso, es un proceso de pasar de A a B, de una iglesia de mantenimiento a una iglesia misionera. Es un proceso que dicen que como mínimo lleva 12 años a realizarse. O sea, es largo, pero es intencional. Y que está formado por 3 etapas y que cada etapa también se tarda unos 4 años en realizarse. La primera etapa es nuevamente desde dónde partimos. Pues normalmente partimos de una parroquia de mantenimiento. Todos sabemos un poco lo que es una parroquia de mantenimiento, ¿no? Pues ir, gastar todos nuestros esfuerzos en mantener lo que tenemos, mantener nuestros edificios. Nuestra economía normalmente va una gran parte a mantener estos edificios. Pero ¿para quién los mantenemos si cada vez somos menos? También para nuestros feligreses, estoy haciendo como una caricatura, ¿eh? no todos, pero yo al menos en mi entorno es bastante así. Nuestros feligreses no son tales feligreses, son consumidores de servicios que normalmente vienen al despacho parroquial a exigir un servicio, un sacramento, pero en el momento, en la hora y en el lugar que les va bien. Entonces estamos hablando de consumidores. Y como consumidores se creen con el derecho de exigir. Cuando nosotros vamos al supermercado, queremos comprar el mejor producto y si no nos lo ofrecen, nos quejamos. Pues un poco es esta mentalidad. Esto no revierte en un compromiso por su parte, porque la mentalidad es de consumidores. Pero además, como son personas que normalmente tienen una muy poca experiencia de Dios, cada vez más el producto no les satisface y las peticiones de sacramento caen en picado. Es un poco, a grandes rasgos, la figura del sacerdote. Pues muchas veces es con un sacerdote que lo dejó todo en su juventud para una vocación, un corazón de pastor, un corazón que sabe y que sufre porque él no ha sido hecho para esto, o sea, su vocación ministerial, vuestra vocación ministerial no está hecha para una parroquia de mantenimiento y esto produce una gran insatisfacción. También esta gran insatisfacción, cuando viene de Dios, viene del corazón de Dios, por haceros soñar otra iglesia diferente, se dice que es santa, y esta santa insatisfacción es lo que hace mover a dar el primer paso, saltar al agua. Pero estamos hablando de un cambio de cultura profundo, un cambio de cultura, un proceso de cambio de cultura para que esta parroquia misionera sea posible. Entonces, el primer paso es dónde estamos, de dónde partimos, pues normalmente de una parroquia de mantenimiento. ¿Cómo salimos de ahí? Pues empezando con el ciclo evangelizador de la Iglesia. Primer anuncio, discipulado, misión. Primer anuncio, discipulado, apostolado, misión. Cuando en la parroquia ya hay dicen como más o menos un 30% de masa crítica de personas que han sido evangelizadas y están ya evangelizando,
Nuestro sistema parroquial, nuestras estructuras, se van a caer. Necesitan un cambio. Es cuando estamos hablando de una reestructuración de nuestras estructuras pastorales, parroquiales, que es lo que nos está llamando también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? La reforma de las estructuras. Pero esto solo es posible cuando, y tiene sentido en cuanto nuestra parroquia está siendo evangelizadora, evangelizada. Y ya, esto sería ya la segunda etapa, la reforma de nuestras estructuras. Ya los programas se convierten en procesos, ya el ciclo evangelizador de la Iglesia ya no es solo un programa de primer anuncio, discipulado y misión, sino que se convierte en el proceso de discipulado que vemos muy bien escrito en el documento de Aparecida, el Congreso, la Conferencia Latinoamericana, que tuvo lugar en 2007, creo que es, y que convocó el Papa Benedicto, donde el Papa Francisco estaba de secretario, tuvo una gran importancia en este. Hay un documento donde, que todos conocéis, creo, es donde explica muy bien el proceso de creación de un discípulo misionero. Cuando esta parroquia ya es tan evangelizadora, sus estructuras ya están, han sido todas transformadas por esta cultura de discípulos misioneros, ya tenemos tantos excedentes de misioneros, es ya la tercera etapa cuando estos misioneros son enviados al mundo, son enviados ya a renovar otras parroquias y el ciclo empieza otra vez. Yo esto, este ciclo completo, yo solo conozco en estos momentos una iglesia, seguro que hay más, ¿eh? Pero es una iglesia, es anglicana, pero es HTB, es donde nació Holy Trinity Brunton, donde nació Alpha, pero ya llevan 20 años o más. O sea, esta parroquia ya es tan misionera que los obispos anglicanos están pidiendo misioneros a esta parroquia y el obispo llama al pastor Nicky Gamble, le pide un grupo de misioneros, le ofrece una parroquia de mantenimiento y un grupo de misioneros se instala en aquella parroquia y empieza el ciclo evangelizador otra vez, ¿no? Podríamos extendernos mucho más, pero no hay tiempo. Perdón. Vale. Pues, ¿a qué estáis llamados? ¿Por qué la transformación de vuestro liderazgo? Pues como Moisés, estáis liderados a liderar el cambio. Estáis llamados a liderar de pasar a B. A veces utilizamos una metáfora, que es la metáfora del Éxodo. O sea, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El pueblo de Israel soñaba con la tierra prometida. Sabía que no estaba hecho para estar esclavo en Egipto. Y Dios suscitó a un líder, Moisés. Tuvo el encargo de sacar y guiar el pueblo de Tulit, liderar el pueblo de Israel por el desierto. Muy bien, el pueblo salió con la visión de la tierra prometida, pero en medio del pasaron 40 años de desierto, como sabéis, con muchas calamidades, plagas, de todo. Y el pueblo muchas veces decía, porque hemos salido de Egipto, ¿no? Pero la visión de la tierra prometida les aguantaba, les ilusionaba. Tenían un reto, tenían una misión. Pues lo que hace posible el proceso de conversión pastoral, aguantar estos 12 años, superar las tres etapas, es también una declaración de visión de la parroquia, ¿no? Del párroco. Esto lo vais a ver, me ha dicho don Santiago, en la próxima ponencia, ¿no? Pero lo que está renovando estas parroquias de Baltimore, de Canadá, de Lyon, de Solsona, es porque hemos trabajado una visión. Tenemos muy clara cuál es el reto, cuál es el lugar donde Dios nos llama a ir como parroquia. Entonces, tenemos la visión clara,
y hemos establecido unas estrategias, unos planes de acción para llegar allí, ¿no? Es lo que nos está aguantando. Ahora, en estos momentos, diría que mi experiencia en la conversión pastoral, estoy viviendo en mi diócesis y en mi parroquia, estamos en medio del desierto. Y muchas veces, yo misma, que soy una friki de la conversión pastoral, me apasiona, pero a veces digo, hombre, Teresa, quizá estaba mejor en Egipto. Porque es verdad, cuando estás en medio del desierto, has salido de tu zona de confort, ya no tienes referentes, ya no estás, no ves Egipto, pero tampoco ves la tierra prometida, estás en medio de la nada, y a veces los motines y la resistencia son grandes. Pero es imprescindible pasar por Egipto. Y la visión de la tierra prometida, la visión de esta parroquia renovada, la visión de una parroquia fraterna, evangelizadora y abierta al mundo, a la sociedad y transformadora de la sociedad, nos mantiene vivos y nos lleva para adelante con ilusión. Además, también esto es una frase de vuestro libro, es que me lo he leído casi todo en 2 días, tiene 400 páginas, pero es que me ha gustado muchísimo, de verdad, es muy revelador. Entonces, pero no estáis solos, o sea, no sois Moisés solos ante el peligro, sino que tenéis un equipo, o tendréis que crear un equipo. Nunca más caminaréis solos, ¿no? Yo también en esta experiencia puedo vivir con alegría, ver cómo mi párroco, como mi obispo, como otros párrocos son felices y ya no se sienten solos delante del reto, porque están andando con un equipo de corresponsables, porque por nuestro bautismo somos corresponsables en esta misión baptismal, en esta visión de la Iglesia, y un equipo que sí, con dificultades a veces, pero donde él deposita su confianza, donde él descansa. Y esto es muy bonito. Sería el kairos de la sinodalidad que nos llama el Papa Francisco, ¿no? El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, nos dice. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Estas afirmaciones también son de este documento, sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Sin o dos es igual a caminar juntos. Y dice en este documento, en el número 6, aunque el término y el concepto de sinodalidad no se encuentren explícitamente en la enseñanza del Concilio Vaticano II, se puede afirmar que la instancia de la sinodalidad se encuentra en el corazón de la obra de renovación promovida por él. Estamos llamados a caminar juntos. Y también extraigo unas afirmaciones de el obispo Romà de la diócesis de Vic. La diócesis de Vic y de Solsona, hace años que caminamos bastante de la mano. Somos dos diócesis vecinas y con unas intuiciones en el corazón de nuestros obispos bastante similares, ¿no? El obispo Romà tiene una carta pastoral que publicó el año pasado que se llama, en catalán, «Els pastors bons surten de les bones ovelles». Los pastores buenos salen de las buenas ovejas de San Agustín. Y tiene intuiciones que a mí me gustan mucho y las he copiado porque me vienen bien para este momento, ¿no? Dice, el obispo en su diócesis, el párroco en su parroquia, son responsables del todo. Soy responsables del todo, pero al mismo tiempo no soy responsables de todo. O sea, soy responsables del todo. Vuestra responsabilidad no cambia, es el munus regendi. Una de las vuestras funciones es el regir y esto no se puede sustituir. Pero no estáis llamados, no sois responsables de hacerlo todo. No sois hombres orquestas que estáis desgastados porque os tenéis que ocupar de la catequesis, de la mujer del coro, de la mujer de la limpieza, de las obras, de anunciar el evangelio, de los enfermos. No, por eso tenéis un equipo. Además dice, el ministerio de servicio a la comunidad, a las parroquias, en razón de una fidelidad más grande al todo, pide suscitar, acompañar y discernir
ministerios laicales que participen de este cuidado pastoral. Y ciertamente pide un compromiso más grande, uy, es que estaba en catalán, por parte de los pastores, dar responsabilidad a los laicos en tareas que ellos puedan desarrollar, más que cerrarse a un estéril clericalismo impregnado a veces de suspicacias y protagonismos. No, es salir de nosotros mismos y empezar ya a ayudar y también a la bonita tarea de ayudar a crecer en el liderazgo a laicos. Esto es bonito, es una función vuestra. Delegar quiere decir a la vez seguir, moderar, acompañar, esta figura tan bonita del sacerdote que acompaña, ¿no? Y también le copio a don José porque me gusta mucho también esta afirmación, dice, hemos de volver al primer amor. Hace falta reenamorarnos de la misión que nos encomienda Jesús. Id y evangelizad. Me gusta mucho porque os decía que estamos impulsando un curso, esta es la segunda edición en Barcelona, un curso de liderazgo sacerdotal, donde parte de estos contenidos están en este curso. Es un curso de 6 módulos, largo. Pero el primer módulo, tuvimos mucho la intuición, nos pusimos a orar, ¿no? Y dijimos, Señor, ¿qué quieres de nosotros para este curso? Y lo que nos vino a todos era volver al primer amor. Llevar al sacerdote, llevaros a vosotros a vivir el primer amor. ¿Qué es lo que un día os dijo hacer, os hizo hacer decir, sí, te sigo, Señor, lo dejo todo? Es precioso volver a sentir este primer amor, porque está en el fondo de vuestra identidad como sacerdote, de vuestro corazón, ¿no? Y este primer amor también está traspasado por esta misión, ¿no?, de id y evangelizad. Y si me permitís un poco de publicidad, es unos testimonios de algunos sacerdotes que hicieron el curso el año pasado, donde hablan un poco de su transformación en este de ya nunca más solos, vamos a andar en equipo. Ibas como un poco perdido, ibas haciendo lo que podías, ¿no? Pero te dabas cuenta que te faltaban instrumentos y que no sabías cómo llegar a la gente, cómo buscar gente para tu equipo. Yo vengo de una tradición en la iglesia en que el sacerdote, por mil circunstancias, era el motor de la parroquia. No todo dependía de nosotros, pero quien impulsaba, quien iba adelante, eran los sacerdotes. Después de 25 años de sacerdote, te encuentras que vas adquiriendo hábitos, actitudes que a veces te bloquean, a veces te limitan, no te dejan ser suficientemente intenso como los orígenes. Pues un poco en aquel estilo de sacerdote que lo tiene que hacer todo, que está en todas partes, en todos los grupos, en la toma de decisiones, y está en todos los lados de la parroquia. Digamos que el sacerdote era el que estaba, pues bueno, delante de la parroquia, que llevaba a cabo pues las actividades de catequesis, de celebraciones, de la caridad, y aquí pues se limitaba a llevar un poco adelante el barco. Que intentaba sumar gente a mis ideas y que a veces tenía unas ciertas dificultades para poder trabajar en equipo por causa un poco de un liderazgo fuerte, de un liderazgo poco acostumbrado a trabajo en equipo, o al menos a un verdadero trabajo en equipo. La insatisfacció que vivia en veure la pastoral de manteniment que anem fent a la major part de nostres parròquies.
menos me está ayudando a un autoconocimiento más grande de mí mismo, a saber mis dones, cuáles son, a reconocerlos mejor, mis cualidades, también mis miedos, mis fortalezas, mis debilidades. Y todo esto aprendiendo a gestionarlo. Nos ha hecho ver que hay que tener un cambio de perspectiva, de que el sacerdote no es una persona aislada, sino que cuenta con un equipo y tiene que contar con el equipo. Darme cuenta que Pastores 3.0 iba a cambiar, ¿no? Iba a cambiar sobre todo mi vida. Y eso es lo que ha hecho, ¿no? Aprendre. Estem aprenent diverses propostes de programació i algunes eines, com ara a mi m'han arribat molt l'escolta activa, la resolució de conflictes. Aquestes eines i aquest projecte m'ajuden a poder dissenyar millor doncs, un possible full de ruta per un pla de renovació parroquial. Porque fue un retorno a los orígenes, a los primeros pasos de mi consagración, a todo aquello que me motivó a ser realmente pues sacerdote al servicio de la Iglesia. Porque no se trataba simplemente de aprender herramientas y técnicas para liderar mejor, sino de descubrir por qué estaba liderando de aquel modo, qué sucedía en mi comprenderme como pastor, como obispo y en mi tarea y en mi ser. És que estic coneixent més i millor la meva motxilla personal, és a dir, tot allò de bo i no tan bo que influeix i condiciona la meva manera de liderar i acompanyar pastoralment a les persones amb les que camino. Nos está llevando a un trabajo mucho más comunicativo, mucho más participativo, mucho más de compartir realidades y yo en este caso pues me encuentro ya liderando situaciones para que cada uno de sus miembros pues dé lo mejor de sí mismo y así va. Yo me doy cuenta qué es lo que me hace falta a mi alrededor, en qué fallo, cuáles son mis debilidades, pues intentar buscar esa gente para complementarme y así poder trabajar juntos. Es que si antes tenía una visión muy, muy centrada en el sacerdote y lo que hacía respecto a la parroquia, ahora yo creo que mi mirada está más en el equipo. Estoy confiando mucho más en la gente, comprendiendo que liderar supone, sobre todo, ayudar a la gente a crecer y a dar lo mejor de sí mismo. Es porque la dimensión del sacerdocio desde después de Pastores 3.0 cobra y coge otra perspectiva, como una conversión pastoral en mi vocación. Una parroquia que sea viva, alegre, evangelizadora. Sobre todo, intentando llevar la parroquia en equipo. Para mí es la novedad más importante. Pasar de un modelo personalista, el párroco lo es todo, a un modelo de equipo, de comunidad. Muchas gracias por vuestra paciencia. Y si queréis preguntar algo, no sé si hay tiempo. Bueno, pues agradecer a Teresa la presentación, los retos, y no solo retos, sino los caminos que ha abierto. Podemos tener 5 o 10 minutos si hay alguna pregunta que queráis hacer, aprovechando que está Teresa aquí con nosotros. No sé. ¿Estáis cansados? ¿No? Bueno, pues yo creo que hace falta que asentemos un poquito, que nos dejemos penetrar por todo eso. Daros las gracias a todos los que habéis participado. Recordaros que este año solo tenemos 3 conferencias. Esta ha sido la primera, dentro de 15 días la segunda y después la tercera. Invitaros a que dentro de 15 días podamos pues impregnarnos un poco de lo que nos ha dicho Teresa, eso de la visión. Habéis visto que ha salido muchas veces. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo conseguimos descubrir
y transmitir y compartir una misión. Nos ayudará el párroco de Santo Domingo de Algete, José María Lamadrid, que lleva tiempo también con él desarrollando este proyecto. Y también, pues, animarnos en esas reflexiones por arciprestados. Fijaros, si hemos reducido el número de conferencias, era precisamente para dar tiempo para eso, porque es muy importante que hablemos, que compartamos lo que hemos aprendido, lo que hemos sentido también con estas conferencias y con las del año pasado. Muchas gracias y, bueno, nos vemos en 15 días. Sí, es el retorno de un poblado, el retorno de Ibarracha. Es en Lidia.